Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo Bien, estás? hermano, ¿y tú cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Me oye bien? Sí, me ve bien. Te oigo perfecto, hermanito, perfecto. ¿Cómo Perfecto. te pronuncias tú ese one air? Oh, mi acá, owner se pronuncia. Owner, yo hablando inglés, ¿ves? Yo es que pensé que era el inglés, yo no sé por qué. Sí. Juan Luis Rodríguez, Juan es, bueno, ganó hace unos días, hace ya unas semanitas, una batalla importante en Los Ángeles. Y cuando hablas de batalla, tú piensas que es una pelea. No es precisamente una pelea física, pero sí una pelea de otro estilo. Y es que justamente estos jóvenes de hoy día, pues ahí, mejor dicho, hacen una serie a raíz de todo lo que han absorbido, pues hacen trabajos bien interesantes y en este caso pues se trata del rap. Cuéntame acerca de cómo llegó el rap a tu vida, Juan. Bueno, yo empecé a rapear hace bastante tiempo, ¿no? Cuando yo era más joven en Venezuela, cuando vivía en Venezuela, pero no de manera como en batalla, sino que era más como con mis amigos. Rapeaba con mis amigos, nos reuníamos y no sé, poníamos un beat, simplemente nos poníamos a rapear, como para reírnos, ¿no? Para pasar el rato. Y luego cuando llegué a este país, empecé a competir hace más o menos como hace un año y medio. Y luego ahí empecé a ir a más competencias y luego pues logré llegar a Red Bull y bueno, se sucedió lo de Los Ángeles, que ha sido como lo más importante en mi carrera hasta ahora. ¿Qué significa para ti eso, rapear? ¿Qué significa para ti rapear? ¿Es expresar lo que sientes, lo que vives, lo que... ¿Qué edad tienes, Juan? Yo tengo 19. 19, es un bebé prácticamente, ¿no? Para nosotros eres un bebé. Y aprendiste a rapear siendo muy niño. Sí, más o menos empecé a rapear como a los 14, por ahí más o menos. Yo siento que el que rapea, no es que rapee, sino que... Es una especie de poesía, de poema que haces a diario. Para eso tienes que tener, digamos, una cultura bastante amplia. Leer, documentarte, ver, aprender de otros. ¿Cómo has hecho tú para prepararte para ello, Juan? Pues sí, creo que el rapear también es una manera, ¿no? Como de expresar lo que sientes a través de ese tipo de arte, ¿no? Que como usted dice, es un poema, pero encima de una melodía, ¿no? Que lo cual lo hace un poco más complicado. Y sí, yo también creo que las personas que rapean, no solo que rapean, sino también las personas que improvisan, ¿no? Necesitan tener una gran cultura general, así como también tener un buen vocabulario, ¿no? Porque es al momento, el momento en el que tú tienes que sacar las ideas. Y también la forma, no solo es lo que dices, sino la forma en cómo lo dices, ¿no? Para que le pueda llegar al que está escuchando, al público, y así recibir el mensaje de la mejor manera. Son muchas cosas involucradas ahí. Así es. En tu caso particular, cuando lo haces, ¿qué quieres decir con lo que expresas? ¿Te refieres a en las batallas o fuera de las? No, bueno, o sea, más allá de la batalla, porque sé que eso forma parte de una especie de competencia, ¿no? Pero a la hora de decir las cosas, ¿qué quieres expresar? ¿Qué es lo que necesitas expresar? No, siempre trato de expresar la manera en la que yo tengo de hacer las cosas, ¿no? O sea, trato de rapear siempre como el estilo que a mí me gusta hacer. Trato de como dejarlo bien marcado que rapeo como yo quiero, ¿no? Y obviamente siempre creo que todos los que rapean tratan de expresar sus sentimientos a través de este arte, que es mostrarle al mundo la forma en la que piensa, la forma en la que obra y que la gente pueda conocer un poco más a través de este arte que todos nosotros hacemos. ¿Lo haces solo en español o también en inglés? Sí, fluido en español. A veces con algunos otros amigos trato de hacerlo en inglés, pero no es lo mismo, obviamente. Claro, no es igual, no es igual. Me imagino que forma parte de también en ese aprendizaje en el idioma, pero bueno, es un reto para ti, ¿no? Está allí presente. Sí, igual no creo que tenga que ver tanto, porque yo considero que yo tengo un muy buen nivel de inglés, ¿no? Yo creo que hablo inglés bastante fluido, pero una cosa es como hablar y otra cosa es rapear, ¿no? Porque cuando, en especial, una cosa es hablar, rapear y otra es batallar también, porque necesitas las ideas rápido que te salgan de la nada y obviamente a veces en inglés
te puede olvidar una palabra que no rime con eso y bueno. Sí, bien. Sí, claro, te entiendo. Explícanos lo de las batallas. ¿Cómo se dan estas competencias? Porque son una especie de, bueno, son competencias. Explícanos tú acerca de esto de las batallas. ¿Te quieres que te explique cómo funcionan? Sí, acuérdate que, mira, quiero que entiendas un poquito, porque no todos los que estamos aquí conocemos bien lo que ustedes realizan. Entonces, quiero que nos expliques lo que significan estas batallas de rap, justamente, para que la gente comprenda. Se llama freestyle, es decir, que es estilo libre, porque, bueno, hablan de cualquier cosa, pero para que la gente que está conectada conmigo, esto con nosotros, a esta hora de la mañana, entendamos un poquito más. Ok, bueno, vamos a ver cómo puedo resumirla, cómo comentarlo, oh, qué importante. So, para mí, batallas son como un enfrentamiento entre dos MC, tratando de, es probablemente la mejor manera de explicarlo, creo que es un debate entre dos MC, ¿no? Entre dos raperos, en la que proponen, a veces proponen una temática, a veces puede ser libre, a veces puede ser una situación, en la que tú tienes que defender tu argumento, ¿no? Claro. Y así también cuando ya es un como en un escenario, ¿no? En un lugar, una competencia más grande, empecé a verlas como que es tu show en contra del show del rival, ¿no? Porque involucra más que solo las rimas. Involucra también un control del escenario, un manejo del público, una manera de, como el delivery se le llama, un delivery para entregar las rimas al espectador. Y otra manera de resumir las batallas es como... como prácticamente una manera de, que es una forma un poco extraña decirlo, pero no, que mostrar que mi rap puede ser mejor que el tuyo, ¿no? O sea, como que mi manera de decir las cosas sobre ciertos temas puede ser mejor que el tuyo, ¿no? Y es como un enfrentamiento directo. Ya, ¿y qué determina que uno gana y otro no gana? Los jueces. Los jueces. O sea, dependiendo de lo que digas o no digas, o cómo lo digas, y con palabras bien utilizadas, me imagino, va un poco por allí, ¿no? Sí, todo depende del criterio de los jueces. Son, generalmente son entre 3 y 5 jueces, ¿no? Obviamente tiene que ser impar, para que no sean par y 2 votos para cada uno, pero... Y luego los jueces son los que determinan el ganador y pueden funcionar en que pueden votar a uno, al otro, o pueden votar una réplica, que es como entre los dos y luego van a otro round. Bueno, efectivamente, aquí comentan que se parece al contrapunteo, tal cual, es como un contrapunteo, tal, es lo mismo, lo único que aquí lo hacen pues con rap, en el contrapunteo normalmente lo hacen con música llanera, sí. Tal cual, exactamente lo mismo. Si yo te dijera ahorita que, o te pidiera que hicieras un rap en este momento, ¿se te ocurriría algo? Sí, probablemente sí. Creo que uno siempre anda como pensando cosas. Sí, exacto. Sí, eso es algo también que pasa bastante, porque a veces no es solo lo que dices, sino es como, o sea, cómo organizas las ideas para decirlo. Porque a veces se te pueden ocurrir muchas cosas y en el querer decir todo, te trabas porque no, al final no terminas diciendo nada, porque tienes tanto que decir. Claro, tienes razón. Al final... tienes que decir algo que te llegue, que te llene, ¿no? Claro. Y aquí te preguntan, de verdad que me parece bien interesante esta pregunta. ¿Cómo haces para argumentar tus ideas y desmontar la respuesta de tu competidor o tu rival? Eso es algo muy importante en las batallas también, que es el argumento. Obviamente hay personas que se les hace mucho más fácil ser argumentativo durante la batalla, ¿no? Porque tú tienes que llevar el hilo de la conversación. Si tú estás hablando de una cosa, tienes que mantenerte en ese hilo. O si tú sientes que por ese lado por donde están yendo no te va a favorecer, tienes que intentar cambiar el hilo de la conversación y volver. Pero como, o sea, eso es lo increíble de esto, ¿no? Que es en un momento así. Y si tú no te estás dando cuenta de que estás yendo un camino que te desfavorece, el rival se va a aprovechar y te va a ganar. Claro. Lo que pasa es que si tú vas por un camino que te favorece, no lo cambies, como mantente por esa línea. Pero a veces es complicado, a mí me pasa muchas veces. Yo estoy ahí y luego cuando termina la batalla me dicen como, no, creo que hablaste de esto y no tenías que hablarle de eso porque tu rival tiene más experiencia en eso. Y eso es algo que pasa mucho. No sé, por ejemplo, si sale, yo empiezo a hablar de básquet
y el rival es un experto en básquet, pues obviamente él va a tener muchísimas más cosas que decirme que yo. Entonces ahí tienes que escoger menos. Si yo te pidiera en este momento que me hicieras un rap y que me hables un poco de cómo venderías por él, ¿cómo venderías tú a Venezuela? ¿Tú ¿Cómo serías ven? capaz de hacer, cómo venderías a Venezuela? ¿Cómo le harías publicidad a tu país? ¿Cómo harías tú un rap con eso? No sé, ahora quieres que te haga una. Claro, esa es la idea. No, sí, claro. No sé, diría algo como que en Venezuela está la gente que rapea diferente, en la que se pueden encontrar de los mejores MCs del continente. Venezuela es querida desde siempre, no solo por su cultura, sino también por su gente. Algo así, y hablando Le así. falta musiquita, ¿ah? Sí, Le falta claro. la música. Sí, le falta un beat para decirlo, ¿no? Pero claro, así más o menos expresaría el mensaje que de Venezuela, sí. Sí. ¿Y te atreverías a hacer algún otro rap aquí en este momento para que todos entendamos y comprendamos un poco mejor lo que haces y tratar de, bueno, ¿quieres poner música? Ponla, no hay problema si la tienes por ahí. Si quieres puedo poner un vino, déjeme ver si puedo conectar algo aquí, espera. Ok. Por cierto, te preguntaban que a quién admiras, qué rapero admiras, ¿hay alguno en particular que te haya inspirado en tu carrera? Creo que todos los venezolanos que más o menos empezamos a rapear recientemente en esta última década nos fijamos mucho en Canserbero, no sé si lo ubica. Claro, sí, por supuesto, sé quién es, sí. Creo que Canserbero no solo fue uno de los raperos más importantes de todo el continente, sino que también él fue el que le abrió las puertas a los venezolanos, así como que nosotros no nos tenemos que quedar raya con los otros países, nosotros podemos ser mejor que otros países, ¿no? Y mostrarle que la nacionalidad no tiene que parar tu arte y que la manera que tú tienes de expresar las cosas no tiene que cambiar solo porque eres de un país o otro. Y creo que él logró inspirar no solo a los amigos más cercanos de él, ¿no? Que también se convirtieron en raperos muy importantes de Venezuela. Okay. Sino inspiró a muchísima gente. Yo, por ejemplo, me vi muy inspirado con él, por supuesto. Y luego en el ámbito de las batallas, ahí sí, obviamente ahí uno puede fijar a otras personas. Increíble, porque Canserbero, estamos hablando de por lo menos 15 años, ¿no? No sé ya ni cuánto tiempo Canserbero pues, se destacó en este mundo y nos dejó hace ya un buen tiempo. Y tú eres un chico muy joven como para quizás haberlo visto, ¿no? Entonces siento que de alguna manera dejó un legado en este público joven, en público juvenil. Que ha seguido pues ese trabajo a pesar de que quizás ni lo viste en algún momento, sino que él pues ha seguido su trayectoria o su carrera o seguiste su carrera a través de, me imagino, las redes sociales o de la o del o de YouTube, que por ahí hay muchas cosas de Canserbero. Bueno, Oner, vamos a escucharte, ¿te parece? Vamos a. Aquí encontré un beat. Vamos a ver si se escucha bien. Me dice si se escucha bien, ¿ah? Dale, Porque. dale, dale. Pero sí, lo que estás diciendo también de Canserbero, para terminar ese tema. Sí, una de las cosas de las que yo siempre pienso es como que nunca voy a tener pues, el chance de hablar con él, de como mostrarle, como simplemente tener una conversación con él. Eso es una de las cosas que siento que hubiera querido hacer en el tiempo en el que él estuvo vivo. Desafortunadamente yo no estaba tanto en el género en ese momento, pero sí, eso es una de las cosas que me duele en el alma no poder hacer ahora. Bueno, pero como te decía, pues de alguna forma ustedes le hacen homenaje en este trabajo que hacen día a día, con lo que hacen día a día, le hacen de alguna manera algún homenaje a Canserbero. ¿Estás listo, Oner, para escucharte? Vamos a ver. Dale. Okay. ¿Cómo lo escucho ahí? Bien. Se escucha bien, yeah. Se escucha bien, yeah. Ah, yeah. Ah. Estoy con Sergio, que se ha convertido en mi hermano. Gracias por invitarme y por darme la mano. Aquí demostramos todo el arte urbano y representamos los dos a los venezolanos. Claro.
tirando rimas raperas, no mentimos, aquí lo hacemos de manera más sincera. Yo lo represento rapeando y tú entrevistando, cada quien lo hace a su manera, y así representamos a todos los venezolanos que trabajan en el extranjero. Somos inmigrantes, pero verdaderos, no somos mentirosos, todos nos queremos aquí, todos nos tenemos que ayudar, venezolano en extranjero nos tenemos que abrazar, porque si nos apoyamos todos, así es como todos vamos a progresar. Saludo para la gente que me está escuchando, espero que el beat si lo estén notando. Muchísimas gracias, Sergio, por esta gran entrevista que ahora tú estás realizando. Espero impresionar en esta zona y dejar la boca cerrada a todas las personas. Ey, y eso que no es una tarima, impresionarlo a todos con mis rimas, mostrarles que tengo una gran inteligencia, que en el live también puedo tener presencia, que no porque tenga 19 no quiere decir que no tenga elocuencia. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que la edad no define madurez, y eso ya lo sé. Yeah. Por eso con mis rimas siento que he aprendido mucho de la vida, gracias a las personas que me han apoyado, que durante el camino me han acompañado. Toda esa gente cuando esté en la cima, también me recordaré cuando los tenía a mi lado. Gracias. ¡Bravo! ¡Qué bien, hermanito! Gracias, gracias. ¡Qué genial, qué genial! Bueno, déjenme contarles que una de las cosas que ha ocurrido con Oner es que él ha ganado una importante batalla en Los Ángeles, como les decía al principio, que es la batalla de Red Bull. Y quiero que me comentes acerca de esto, qué implica esto y qué viene después. Me ves bien ahí, ¿no? Perfecto, sí, perfecto, Oner, perfecto. Que de Red Bull me preguntaste que cómo... Sí, te vuelvo a hacer la pregunta, Oner. Quiero saber qué viene después. Ganaste esta batalla de Red Bull, esto que implica... ¿Viene como una nueva competencia? Sí, yo gané la regional de Los Ángeles, ¿verdad? So, este año Red Bull en Estados Unidos dividió la nacional entre dos regionales diferentes, una en Dallas y otra en Los Ángeles. Yo logré ganar la de Los Ángeles, ¿verdad? So, ahora me clasifiqué a lo que vendría siendo la nacional de Red Bull, que van a estar los 16 mejores de Estados Unidos en este momento, que se va a realizar este 8 de octubre en Miami. Generalmente la sede va cambiando. Ok. Pero es fuerte, toca en Miami, se me queda aquí cerca y bueno. Exacto, porque tú estás por esta zona, ¿no? Aquí en Florida. Exacto, correcto. Bueno, nada, entonces vamos por eso. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias, Oner. Miren, es una manera distinta de apreciar un arte que quizás quienes somos padres entendemos sobre todo un poco más a nuestros hijos que están en este mundo. Y que además, muchos piensan, no, que eso es para gente, no, miren, gente sana, joven, con ganas de hacer cosas buenas. Y esto es un ejemplo, como es el caso de Juan Luis, con quien hemos conversado en esta mañana. De verdad, Oner, gracias nuevamente por esto. Te deseo mucho éxito y ojalá pues puedas ganar. ¿Estás estudiando, Juan? Sí, voy a empezar a estudiar dentro de poco otra vez mi segundo semestre. Estoy estudiando comunicación social. Y también espero haber podido mostrarle a la gente que no está muy con las batallas o con el mismo rap que esto es un arte, esto es una manera de expresar algo. A veces creo que los papás tienen una mala imagen de rapear y piensan que su hijo vaya a decir groserías y eso no tiene que ser así. O sea, en el rap tú puedes hacer muchísimas cosas que pueden ayudarte mucho como persona. Y espero haber podido explicarlo de forma correcta. No sé si que lo dije muy rápido, pero... No, está muy bien. ¿Y a ti te ha ayudado como persona, Juan? Sí, yo creo que sí. Creo que me ha ayudado mucho, creo que a conocerme yo mismo, ¿no? Creo que es una manera de expresarte tú mismo de una manera que tú dices, oh, yo no sabía que yo me sentía así, y así te conoces más y logras desarrollarte más como persona, o así lo veo yo. Bueno, y déjame decirte que tu mamá está súper orgullosa, que ella fue quien me contactó y fue quien me preguntó, Sergio, por favor, tú pudieras. Ella ni siquiera me pidió una entrevista. Yo le dije, vamos a entrevistar, porque sería saber escuchar un poco lo que piensa un chico de 19 años, como es tu caso, y de lo que puede decir. Así que bueno, le mando un beso grande a tu madre, a quien no conozco personalmente, pero le agradezco este contacto. Y por otro lado, por supuesto, el que tú sepas que ella está muy orgullosa, que eso es importantísimo,
para cualquier hijo, saber que sus padres están orgullosos de lo que ellos realizan y que entienden lo que ustedes realizan y que comprenden su lenguaje, porque a veces está como que muy lejano a lo que nosotros vivimos como papás, pero no, pero estamos orgullosos de ese trabajo. Gracias, Juan. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Vale, un fuerte abrazo.